Hola, ¿qué tal, queridos atascados? Sean bienvenidos una vez más a Audio Testa. Yo soy DJ Winamix y aquí comenzamos con un nuevo vlog. Pues bueno, queridos atascados, como podrán ver, y bueno, pudieron comprobarlo ahorita, me encuentro en Puerto Escondido. Me vine de vacaciones, han pasado muchas cosas desde el último vlog, ¿no?, que subí al canal. Desafortunadamente, pues bueno, fallecieron las dos personas con las que vivía, ¿no? Por eso había dejado de subir vlogs. Primero falleció la mamá de mi tío, que estaba viviendo con nosotros. Y hace aproximadamente 3 semanas fallece mi abuela, que era la persona con la que vivía, ¿no? Y a raíz de eso, pues bueno, he estado viendo que la vida te da y te pone cosas en el camino para que vayas superando, ¿no? El viaje que estoy haciendo ahorita ya lo teníamos pagado desde hace, no sé, desde noviembre. Entonces, básicamente decidimos seguir con el viaje para no perder esa inversión, ¿no? Estoy en el Hotel Posada Real. Aquí nos estamos hospedando, venimos con todo incluido. Y aquí mismo está una playita que tenemos, Salientes Rocosas. Y hay muchas cosas. Durante todo este vlog van a ver varias cosillas, ¿no? El día de hoy es lunes, yo llegué desde el sábado, pero pues bueno, no pude empezar a bloguear desde entonces, porque pues bueno, estaba tratando de encontrar la manera, ¿no? Vamos a estar haciendo varias actividades en la semana, supongo, así que ya más o menos verán qué es lo que va pasando. Y pues por ahí dentro del video les voy a poner un par de fotos, ¿no?, de fotografías que he estado tomando. Este viaje me ha estado ayudando para superar las cosas, ¿no? Y pues, nada. Como ya lo había hecho, ya había hecho un video hablando justamente de la pérdida, ¿no?, de un ser querido y todo esto. Entonces, esta es una forma de demostrar, ¿no?, que el continuar con las actividades diarias te ayuda para no caer en la depresión. ¿Ok? Entonces, vamos a seguirle y seguimos con el vlog, ¿sale? Los veo enseguida. Pues bueno, como les decía, les comenté que hay fauna, hay bastante fauna por aquí. Y pues bueno, ahí tenemos unos pequeños cangrejos. Sigo sorprendido, ¿no?, la forma en que se sostienen a las rocas, a las piedras, ¿no? Como pueden ver, aquí está reventando el mar, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo revienta, ¿no?, cómo revientan las olas sobre todo. De este lado de acá tenemos un laguito artificial que se generó, ¿no? Bueno, más bien no es artificial, es un laguito natural que se generó con el mar, ¿no? En las noches el mar cae sobre este lugar, ¿no?, y sube hasta acá. Entonces hay animalitos que se quedan atrapados en estas rocas y podemos ver, si hago el zoom, todos esos puntitos que se ven son pececitos. Digo, no, como dato curioso, ¿no? Esto es parte de nuestras playas, ¿no?, de las hermosas playas que tenemos aquí en México, y me agrada mucho, me encanta la idea de ver animalitos en estado salvaje, ¿no? Empezando por los pececitos, por los cangrejos, ¿no? Ahí tenemos bastantes peces.
qué mejor que verlos en estado natural, ¿no? En libertad. Digo, también estoy a favor de las peceras, porque pues bueno, yo he tenido peceras, pero me gusta más ver los animales en estado de libertad. Así que bueno, los dejo con esta pequeña toma y espero les guste. Y pues bueno, ahí tenemos un cangrejo quitado de la pena en la cima de una piedra, disfrutando de las vistas que le da la naturaleza. Disculpen el movimiento, pero no traigo estabilizador. Para que se den una idea de dónde está ese cangrejo. Pues bueno, queridos atascados, el día de hoy nos encontramos en uno de los mercados, bueno, cerca ahorita de uno de los mercados de aquí de Puerto Escondido. Así que ahorita estamos esperando a que mis tíos terminen de comprar unas cosas y vamos a ir hacia el mercado, ¿no? Vamos a ir a buscar un par de cosillas al mercado, porque pues bueno, siempre es bueno conocer los mercados de los lugares a donde vas y encuentras muchas cosas buenas y a muy buen precio. Entonces ahorita nos vamos a ir a dar una vuelta por allá. Ya que estamos en el mercado, pues seguimos con el video. Y pues bueno, ahorita ya nos encontramos en el mercado. Estamos haciendo unas compras, estamos comprando un mole negro que nos recomendaron aquí en el hotel. Está muy bueno, la verdad. Entonces, mi tía va a hacer mole negro, no sé qué día, no lo sé. Pero pues ya estamos aquí, ¿no? Comprando. Y pues así es como se ve el mercado. De este lado tenemos flores, de este lado es un poquito grande, ¿no? Como cualquier otro mercadito, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ir, yo creo que al hotel, a seguir disfrutando y los veo enseguida. Pues bueno, queridos atascados, me encuentro el día de hoy en el hotel. No había grabado nada, entonces ayer que vieron, pues estábamos en el Adoquín. Es una calle donde venden pues artesanías, ¿no? Aquí en Puerto Escondido. Y pues de aquí nos venimos al hotel y pues ya cenamos y nos clavamos a dormir. Eso me recuerda que ahorita vamos a pasar a ver lo que es el cuarto. No se los había enseñado porque pues soy yo, y qué mejor ahorita que está arreglado, ¿no? Porque pues ya lo arreglaron. Bueno, ahorita estoy en el centro de la alberca. ¿Se dan cuenta? La alberca corre todo alrededor, todo alrededor. Hay un puentecito para pasarse a donde estoy yo ahorita, que de hecho aquí también está un jacuzzi y una palapita en el centro, y pues está muy a gusto, la verdad. Estoy en el hotel Posada Real de Puerto Escondido. El trato ha sido muy bueno. Nosotros venimos por medio de una agencia de viajes llamada Magni Charters, que es con la que viajan siempre mis tíos, y pues bueno, estamos muy a gusto, muy tranquilos. Obviamente pues viene todo incluido, bebidas por mayor, comida, todo, ¿no? Ahorita voy a enseñarles el parte del hotel allá arriba y la habitación, nada más que subamos, porque esta es una parte del hotel, pero está en la parte de abajo, está en la parte de la playa. Ahorita voy a hacer un acercamiento para que vean dónde está lo que es el hotel. Bueno, esta parte también es parte del hotel. Esta es la playa de Cocos, o no me acuerdo cómo se llama, ahorita que vea les diré. Y por la vegetación no se ve, ¿no? Pero el hotel está en la parte de allá arriba, ¿no? Tenemos vista hacia lo que es el mar, de aquel lado, ¿no?
Y pues bueno, no se ve, igual por la vegetación no se ve esta parte, ¿no? Y pues bueno, también por otro lado, pues hemos estado disfrutando las vacaciones. Así que pues bueno, ¿no? Probablemente ustedes vean esto ya que esté en casa, ¿no? Porque pues bueno, ahí es donde voy a editar todo este material que estoy haciendo. Y pues ya estaremos por casa, estaremos dándole a los canales, ¿no? A los canales hermanos de Audio Testa, que es Testatec y Cocina Testa. Vamos a empezar a trabajar en ellos ya. Y pues bueno, de igual manera, pues si quieren, si alguien gusta y si tiene alguna duda con acerca de tecnologías o algo, pues pueden contactarme en los correos que dejo, ya saben, en la parte de abajo, en la cajita de abajito, aquí. Pueden contactarme y con gusto les podré resolver su duda. Y ya sea que si quieren un video explicándoles algo sobre tecnología, pues lo podemos hacer para el canal de tecnología, obviamente, ¿no? Aquí en este canal se vienen varios cambios, que pues bueno, gracias a estas vacaciones he estado pensándolo y todo. Entonces, ya les había dicho que iba a empezar a hacer puro vlog en lo que tanto Anubis, bueno, sobre todo Anubis, ¿no? Termina con la escuela, ¿no? Una vez que acabe él, pues ya estaremos más al pendiente con lo demás, ¿no? A ver si regresa a Tasca Testa. Todavía está por verse, pero pues bueno. Pues bueno, queridos atascados, vamos llegando aquí al cuarto. Las llaves. Mi prima está adentro, así que debe estar en el baño o algo así. Y lo bueno es que traigo la llave. Pero lo interesante aquí es que quería mostrarles, ¿no? Aquí entramos. Aquí luego está el baño. Pero les digo que está ocupado, ¿no? Típica puertita para comunicar con el otro cuarto. Y aquí está el cuarto. Tenemos una y dos camas matrimoniales, ¿no? Ahorita que salgan del baño les enseñaré cómo es, ¿no? Y vamos a ver cómo es la vista que tenemos, porque tenemos pues básicamente una muy buena vista, ¿no? Ok, les enseño. Esto es parte del hotel, la alberca de aquí arriba, y allá abajo tenemos lo que es el mar, ¿no? Un espacio grande y amplio. Y pues bueno, ahí va mi tía, como les decía, con quien vengo, ¿no? Entonces, para que vean, tenemos muy buena vista, ¿no? En el hotel, la verdad, tenemos muy muy buena vista. Pues bueno, vamos a ver lo que es el baño. La verdad, ahí estoy yo. Aquí tenemos el lavamanos normal, la regadera, como pueden ver ya está ahí instalado mi zacate, el shampoo y el jabón, ¿no? Tenemos ahí un extractor, hay un pequeño closet de este lado para poner las cosas, ¿no? Cuando traes el WC, ¿no? Y pues básicamente es todo lo que está del baño. Como ven, queridos atascados, no, como les digo, ahorita vamos a relajarnos tantito y nos vamos a ir a la alberca un rato, vamos a regresar a bañarnos y a prepararnos para ir a la cena. Dios, insisto, todo incluido y vuela pura comedera. Los voy a seguir, chiquitos. Pues bueno, queridos atascados, ha terminado ya el viaje. Acabamos de entregar ya las habitaciones. Ahorita pudieron ver la habitación como era. Me salté dos días me parece, una cosa así, porque pues no hicimos nada más que descansar, estar aquí en el hotel descansando al 100. Y pues bueno, el día de hoy es sábado, vamos ya hacia casa, hacia los estudios de Audio Testa. Y pues bueno, espero les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse, déjenme sus comentarios en la caja de comentarios y recuerden pasar a visitar los canales hermanos, que es Cocina Testa y Testatec.
Yo soy DJ Pingüino Mix y nos vemos en la que viene. Hasta la próxima, chaquetos. Bienvenidos a la Aeronáutica Internacional de la Ciudad de México.